Sino que hasta puede engrosar las filas, ¿no es cierto?, del oficialismo. Sí, la pregunta que les quiero hacer es, si el electorado está dividido en mitades, y una mitad quiere más continuidad que cambio, y el otro cambio, pero tampoco al extremo. ¿Le faltó a un sector político, concretamente al radicalismo, hacerse cargo de una alianza más progresista en lugar de Macri y buscar profundizar ese cambio, pero en sentido que fuese más allá que las políticas públicas del kirchnerismo? Sí, ¿Le falta al electorado eso? Porque Margarita Stolbizer puede representar eso, pero el volumen electoral no es el... Sí, sin lugar a dudas, pero además no nos olvidemos que la derecha, en este caso representada por Macri, también requiere una oferta electoral. Yo creo que ha habido un error de parte del radicalismo de girar en esta alianza con Macri en lugar de cristalizar el mismo una única oferta electoral. Bueno, pero la verdad que habría que haber estado en ese momento para saber cuáles eran las condiciones de posibilidades reales que estaban manejando los dirigentes, porque no es solamente la construcción pura de una oferta en tanto agrupamiento de posición ideológica, sino también se dirimen las elecciones muchas veces un candidato, ¿no? Y en nuestra cultura política el líder, el candidato, la imagen que se proyecta del candidato es sumamente importante, ¿no? Y el radicalismo parece haber adolecido de esa figura. De esa figura. Sí. Trayendo esa opinión pública nacional a Córdoba, da la impresión que en Córdoba, por lo menos las investigaciones previas, dan cuenta que los cordobeses estamos más hacia el cambio y no hacia la continuidad desde el punto de vista nacional. ¿Esto es así? Bueno, eso es lo que más o menos manejan las encuestas, ¿no es cierto? De todas maneras, Córdoba, no nos olvidemos que es un distrito electoral que también le ha sido adverso al Frente para la Victoria, aun cuando Cristina en las elecciones pasadas creo que sacó el 37% de los votos, pero en general, ¿no es cierto?, es adverso. Hay que ver cuáles son los resultados de las PASO en Córdoba, si Scioli mejora los 18 puntos que sacó a Castelo, que seguramente hay estudios que sí dicen que eso va a ser así, y luego hay que ver en las generales si el Frente para la Victoria no se acerca a un porcentaje más cercano a aquel que tuvo la presidenta hace 4 años, ¿no es cierto? De todas maneras, tampoco es que la sociedad cordobesa en este caso esté dividida en dos mitades. Estaría dividida casi en tercios, ¿no es cierto? Casi en tercios. Y hay que ver en una hipotética segunda vuelta, los votos del justicialismo cordobés, el mismo de la Sota, que dentro del justicialismo cordobés, más de derecha, ¿no es cierto?, que Schiaretti, dijo, mi límite es Macri. Entonces hay que ver mucha gente que ahora en las PASO y eventualmente en unas generales en primera vuelta puede votar por los candidatos de la alianza entre Massa y de la Sota, luego en un balotaje, si llegara a existir, ¿a dónde van esos votos? O sea, más vale que no se trasladan todos a uno u otro, pero hay un porcentaje importante que va a votar, creo yo, al justicialismo en esa opción. ¿Pensás lo mismo, Víctor? Sí, pienso lo mismo, que no es fácil después la transferencia para la segunda vuelta, que hay que ver cómo se estructuran las fragmentaciones sociales, ¿no? Porque en este momento parece la disputa está planteada en tercios, ¿no? En tres candidatos, ¿no? Scioli, Macri y Massa terciando, ¿no? Quizás hace, como vos dijiste al comienzo, hace un año y medio atrás pensaban que Massa podía ser quizás quien pudiera encabezar, hasta podría ganar, ¿no? Con el paso del tiempo ha ido perdiendo terreno y quizás haya sido, no sé si una buena jugada de parte del gobierno o quizás fortuito de que para las opciones electorales del gobierno haya sido Macri quien quede en segunda instancia, como disputa con Scioli, ¿no? Porque una cosa es fragmentar Macri versus el gobierno y otra cosa es la fragmentación que puede producir Massa, ¿sí?, que viene de un riñón peronista con una identidad peronista versus Scioli, ¿no? Porque la fragmentación sería diferente al imaginario colectivo. El gobierno también se adaptó
a este espíritu de opinión pública y finalmente decide por supuestamente el menos K de todos sus sus opciones electorales como Scioli? Yo no sé si están así, es decir, obviamente que hay toda una literatura y todo un análisis politológico y periodístico, ¿no? De que Scioli era el menos K de los K, pero convengamos que fue la persona que eligió Néstor para ser su vicepresidente y fue el que luego eligió también Néstor, ¿no es cierto?, para que diera batalla en la provincia de Buenos Aires. No olvidemos que Scioli fue candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se traslada, ¿no es cierto?, a la provincia y la gana. Y la lealtad que demostró en todos estos 10 años, nadie se la puede discutir. Que es otro estilo, y que ese otro estilo llevó a estas dudas por parte de la sociedad, de los analistas y del periodismo, es otra cuestión. Pero eventualmente la presidenta, como jefa del Partido Justicialista, habrá hecho, ¿no es cierto?, los pesos y contrapesos para saber cuál era el mejor candidato para mantenerse en el poder, no para perder las elecciones. La intelectualidad en la Argentina, o su mayoría, los investigadores, sí, la gente de la cultura, ¿acompañó este proceso y eso también ha influido en la opinión pública? Yo veo, sí, gran sector intelectual que ha acompañado, también otro sector intelectual que ha sido adverso al proceso, ¿no? Sí es cierto que el gobierno se ha identificado, al menos en el relato, en el discurso que ha emitido constantemente, con la intelectualidad, con la ciencia, con la cultura, y eso parece haber tenido un impacto en un sector del electorado, ¿no? Eso es, no tengo ninguna duda, de la misma manera que se identificó con las amas de casa, con los sectores más postergados, y eso también ha tenido un influjo. Vamos a ir a una pausa y les voy a preguntar al regreso, ¿cuál ha sido finalmente la importancia de los medios de comunicación? Parecía que los medios de comunicación poníamos y sacábamos presidentes, parecía que íbamos a determinar el curso de la historia política inmediata en la Argentina. Y al parecer no es tanto como se pintaba. Al regreso les pregunto.